La humanidad está viviendo los tiempos más gloriosos de toda la historia del mundo, los más grandes. Quizás esto suene un poco, no sé, a una, digamos, una frase cómica, ¿no? Tal como están las cosas, tal como está el mundo, el temor a una tercera guerra mundial, la guerra en Israel y Gaza y la guerra de Ucrania y Rusia, la guerra o sea, en un momento espantoso. Y la gente pues vive con miedo. Lógicamente, pues la gente ya está intranquila porque piensa que cualquier loco anormal, como Corea del Norte o el Putin o quien sea, o Perico los Palotes, le dé la locura de apretar un botón y empiece una guerra mundial de desastre, porque a los perturbados mentales, no piense que son personas que puedes razonar con ellos. Su mente está enferma, le da vueltas y entonces viven una fantasía. Y cuando alguien tiene miedo por los males que ha hecho, por el odio que le pueden tener mucha gente. En un momento de locura, un majara, miren Hitler la que hizo, la que lió, una guerra mundial. Y así terminó todo. Pues puede tocar un artefacto y eso es Corea del Norte. Nadie se opondría. Nadie. O sea, porque le tiene a la gente pánico. Son esclavitud total, Corea del Norte. Son robots, muñecos. Él le dice a la gente lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir, lo que tiene que ver, lo que tiene que escuchar, lo que tiene que morir. Y le diría ahora, créeme que eso pasaría. Diría que a partir de los 50 años que se suiciden para disminuir la población. Y se suicidarían. Créemelo. Y lo haría. Y diría luego a partir de los 20. Ya no son personas normales. Son muñecos. Eso, dicen cuando tienen que aplaudir y cuando tienen que parar y lo que tienen que pensar y solo tienen que pensar en una foto que tiene cada hogar en su casa de que él es el Dios, el supremo. Y la gente ya está tan traumatizada que pasó lo mismo que Hitler. Hitler. ¡Ay, Hitler! Todo el mundo, la Alemania, todo el rey. Y Hitler decía, exterminar al pueblo Israel, exterminar a los dientes, exterminar a los homosexuales, a las lesbianas, a los testigos de Jehová, a los disidentes del gobierno, a los negros, a los rusos, a los... Y la gente, pues, masas de gente, lo que dijera. Y Hitler, al final de la guerra, por ejemplo, dijo, venga, todo a la calle, que el suelo sagrado de Alemania, y él era austriaco, que el suelo de Alemania no lo invada nadie, pero él se fugó con Eva Braun, Martin Bormann, Josef Mengele, Eichmann y muchos otros a Sudamérica. Y dejó a la gente matándose unos a otros como locos, hasta que llegaron los aliados, Norteamérica y Rusia, por otra parte, y liberaron a Alemania de un loco, enfermizo, diabólico. Esas personas todavía existen. Existe esa mentalidad enferma, diabólica. Lo tenía Stalin. Ahora lo tiene el Putin y el Kim Jong y el Perico los Palotes y Fumanchu. O sea, da igual. Y la gente supeditada a un loco. Y digo esto a manera de comentarios de cómo vive el mundo en manos de loco, de enfermo. Los dioses de la guerra le gusta, pero él no va a la guerra. Si algo pasara, iba a pasar, como pasó con Saddam Hussein, voy a destruir el mundo, arma de destrucción masiva y tal. Y terminó escondido Saddam Hussein dentro de un túnel, en un sótano, como una rata escondida. Eso puede pasar. Lo que no va a pasar es que no empezara una guerra mundial. No empezar, porque hay alguien muy superior a cualquier ser humano que no va a dejar que ningún loco emplee bombas de destrucción masiva y destruya el planeta. Porque cualquiera lo haría, cualquier endemoniado lo haría. En una desesperada, decir que van a por mí, que estoy perdiendo todo, y iniciar una guerra mundial, es decir, alargo más el tiempo hasta que a ver qué pasa. Y si pierdo, muera yo, muera todo. Es así el mundo, es la realidad. Es la cruda realidad. Por eso el mundo, ¿qué necesita? Algo, un cambio. Pero un cambio, los políticos, sea de país que sea, no pueden hacer el cambio mundial. Tienen que unirse a otras fuerzas para que esas fuerzas políticas hagan unidamente un cambio mundial. Unísonos. Pero ¿cómo va a cambiar el cambio mundial
cuando ve que un Estado islamista, el otro tal, el otro comunista, el otro ruso, el otro tal, una división, una Babilonia de locura, ¿cómo se va a unificar eso? El mundo vive miedo, miedo, la gente tiene, solo habla de eso. Y aparte, que eso ya es otra historia, ¿no? Qué ridículo, qué ridículo, además es loco. Que ahora, por ejemplo, que ahí va a empezar en España todo, lo he dicho yo, ahí está preparado todo, para el principio del fin. Que ahora tenga el debate, ¿no? Que si la emérita, que la reina, que le salió con uno, que no sé qué, y el marido le ha dicho, y el querido que se casó, y sea todo el argumento de una nación, a ver que la señora, la consorte, ha oído cartas que he visto, que no sé qué, le ha escrito, he oído que. Pero bueno, el mundo, lo que pasa en el mundo carece de importancia para lo que pasa que una pareja haya un lío de cámara. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es el resumen de... Pero bueno, no tienen otra cosa. Así está el mundo, en un estado general de locura, de estupidez. Importante es que la persona, el ser humano, piense en por qué viene todo esto. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Vamos en buen camino o vamos al caos, al desastre? Ni uno ni otro. Vamos al fin de un sistema a escala mundial diabólico. Porque hay que considerar diabólico. Aunque la gente tenga el concepto diabólico, bueno, siempre la misma historia. Claro, la han enseñado a la gente, la han mentalizado, la han hecho robot. Como Corea del Norte ha hecho, pues el Vaticano Catolicismo ha hecho robot. Quemaban a la gente viva. La Inquisición, millones. Bueno, lo ven normal, lo ven, todavía lo ven normal. Bueno, sí, eran herejes, eran. O sea, eran herejes. Y las cruzadas, Dios lo quiere, Santiago y cierra España. Y acabaron con los hombres en Europa, la Inquisición. El Vaticano ha clavado la última cruzada después de años, 100 años de cruzada. De niños, no quedaban hombres. Ahora sí, el clero, los obispos, eso con la llave del cinturón de castidad de las mujeres. Ellos son los que abrían para donde iba al bate la mujer. O sea, locura. Y quemar vivos, pues, millones. Suramericanos, centroamericanos, indios, en Europa, pues, la Guerra Santa, pues, de loco, de locos, de enfermos, diabólicos. Porque hay que ver el panorama. Imagínense ahora, imagínense una plaza pública que hicieron la quisieron a montones. Pobres mujeres, pobres niños, quemados vivos ante los ojos para causar miedo y pánico. En España, un caso de miles que hicieron los catalanes, los cátaros, a una población entera que no han hecho nada, gente buena, cristiano genuino, que decían, lo decían lo que es. El Vaticano, un atajo de ladrones, de pedófilos, de sádicos, satánicos, de lo que eran, lo que son. Y decían, esta gente, ¿qué tiene que eso de cristiano? El culto satánico, a la diosa madre, el culto a los muñecos, estatuas, imágenes, a los muertos, el saquear a la gente, quemar a la gente viva. Y los quemaron, de una Vaticano. A toda una población, los catalanes. Hay todavía la Plaza del Cremat, un monumento en recuerdo de una matanza a una población entera, niño, bebé, todo quemado vivo. ¿Es eso una religión cristiana? Bueno, tampoco se llaman cristianos, se llaman católicos, no tienen que ver con el cristianismo nada. Pero digo esto porque hay cosas que están pasando y la gente no se da cuenta. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Y por otra parte, he dicho lo de España, yo vivo en Alemania, claro, que es de locos, pero no hay problemas en España, en todo el mundo. El gobierno está batiendo los problemas lo mejor que puede. No hay nada que censurar. Hacen lo que puede, lo que de su mano está. Más de allá, no. Y lo están haciendo bien. Yo no voy a censurar ningún gobierno, de izquierda, de derecha, no. Eso es una estupidez política. Tiene que haber un gobierno y lo hay, ya está. Si el gobierno, el pueblo español ha votado eso, ha votado eso. Responsabilidad. Los votantes han querido que eso es así y va funcionando. Claro, la oposición tiene que vivir del gobierno, de la oposición. Que no, que protestar lo que haga el gobierno está mal, seguro. Es una locura. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué necesita la gente? La gente, la humanidad, sea en España, va a empezar todo en España, recuérdalo. El fin de un sistema diabólico en España. No va a pasar en Siberia, en Sudamérica, en Norteamérica o en el Polo Norte. Va a empezar en España. Una era increíble de paz, de orden, de alegría y de prosperidad. En España.
Recuerden que España fue la promotora del Nuevo Mundo, los Colón, los Tres Carabelas, Pizarro, Cortés, Sebastián Elcano, todo aquello. Un nuevo mundo. Y empezó una era increíble de prosperidad. Aunque desgraciadamente para los indios, el arcabuz y la cruz detrás del catolicismo quemó millones de indios y los robó todo. La fe, su oro, sus tierras, sus animales, todo. Los primeros ocupados fue el Vaticano de ocupar toda aquella zona y decía, esta gente sobra, que malo vivo. Bueno, pues ahora en España está preparado cosas muy grandes para cambiar el mundo. Pero claro, la cuestión es, ¿ustedes creen que, por ejemplo, muchas élites, incluidos los reyes, hay que contar todo, y los Illuminati, los satanistas, los de qué, no me conocen, no saben quién soy? Alberto Canosa, llevo 30 años o más, 40 años. Miren internet, se asusta uno. Descubrimientos espectaculares. He enumerado, siempre digo, lo que hay en España, hay mucho más. Pero estaría horas hablando de esto y lo otro, ¿no? Y esto otro. Es porque hay todos los descubrimientos que hay por revelar. Nadie tiene ni razón, ni el Vaticano, ni la UNESCO, ni la CIA, no tienen ni idea. Han visto, han descubierto cosas, pero que le da miedo esto que, por ejemplo, ¿no da miedo a la NASA las ciudades que hay en la Luna y en Marte? En la nave del Apolo 20, una nave gigantesca, una mujer dentro, la Mona Lisa, las pequeñas ciudades que hay en la Luna antiquísimas. ¿No le da miedo? Pero la pregunta, ¿por qué no lo hacen público? Porque no interesa, porque hay detrás gente que le dice, esto no interesa que lo sepa. ¿Por qué no? Háganse una pregunta, diga, bueno, pero señores, ha llegado la Luna, tanto gasto, y lo que ven, dicen que está prohibido decirlo. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Porque los que financian esos viajes les dicen, esto no hay que decirlo, lo otro tampoco. Hay que decir esta otra mentira. Y este, callarle la boca, y este. Sí, sí. ¿Qué va a pasar en España? ¿Qué va a cambiar en España? Vuelvo a repetir, que España, gracias a Dios, el gobierno hace lo que puede. No tengo nada que objetar. Y si vivo en Alemania, pero no tengo nada que objetar. En Alemania mejor todavía. ¿Pero qué pasa? Que hay cosas que dan miedo a las élites. A la gente que tiene los grandes fortunas, los Illuminati, los satanistas, el Vaticano, que quiso negocio de billones de dólares el Vaticano, la empresa, la inmobiliaria, los negocios, fábrica de armamento, que siga adelante. Porque ahora viene, aparece y aparecerá el gran monarca profético, Alberto Canosa, descendiente directo del rey italiano, Alberto Canosa. Soy posiblemente las monarquías la única forma directa de ver de dónde viene una monarquía. Hasta diré una cosa que va a sonar. Yo tengo más derecho, lo mostraré, lo he dicho mil veces, que el Charles, que ya se está muriendo, y la Camila también, al trono de Inglaterra que el rey Charles actual. Y lo mostraré. Pero da miedo. Uy, hay este tío, además hay textos en la Biblia que me anuncian. Daniel capítulo 8, versículo 23-25, que apareceré como el rey de piro semblante, que entendería ni mis misterios, que revelaría todos los misterios. Pero claro, eso me asusta porque dice, este no será nuestro. Este pega un palo, saca descubrimientos, saca uno, saca otro, desbarata todo el sistema y masas se unen a él. Y este tío vuelve a ser, en otro aspecto, claro, un Hitler a escala mundial. Y lo que diga este tío va a misa, y lo que diga, y lo hace. El miedo a la verdad. ¿Y por qué? Sacar gigante dentro de rocas es uno de los descubrimientos, pues es el primero, posiblemente. Gigante. Y lo saben, lo saca varios. En Afganistán. ¿No da miedo? Mucho. Mucho porque dice, este tío, ese descubrimiento desbarata todo un orden mundial. La UNESCO, la evolución, no hay evolución. La gente se va a perder el mundo. Bueno, estos gigantes, ¿de dónde vienen? Mire la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, ¿qué dice? Que ángeles vinieron a la tierra, ángeles pervertidos de la oscuridad, rebeldes, y tuvieron mujeres y hicieron gigantes. Esa relación, ángeles materializados con mujeres. Ya está claro. ¿Y por qué están ahí? Porque el diluvio tuvo que venir por ellos. Porque habían arruinado, dice la Biblia, la tierra, Génesis capítulo 6. Y habían arruinado todo. Y Dios tuvo que intervenir para adelante. La contaminación radioactiva que hacían estos ángeles se deshiciera y los gigantes ahogados. Metieron algunas rocas. Y dinosaurios en rocas. Y mujeres de ellos en rocas. Y los cuerpos que divinan en rocas.
Son sarcófagos, se han aparecido varios sarcófagos, mujeres bellas, debajo de minas, hace miles de años. Estaban allí y lo guardan en secreto, porque hay ciertas sociedades que dicen, con nosotros o contra nosotros. Allí es con nosotros, cállate y haz lo que te digamos. Y vas a tener tu puesto y de aquí lo que tú quieras. Esto lo están haciendo hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y luego sacaré el Arca de la Alianza. Más miedo todavía. Porque el Arca de la Alianza, estando en España, se supone que ahí va a ejecutar algo grande en España a escala mundial. Ha desaparecido el Arca de la Alianza. Y el Templo de Salomón. Ha desaparecido hasta la última piedra. Los arqueólogos se vuelven locos y dicen, no, no, el templo a lo mejor no existió. Es una cosa de los judíos que no. Salomón tampoco existió. ¿Por qué dicen eso? Mintiendo la Biblia, porque la UNESCO dice, no, si no hubo, si no hay Dios ni nada. La UNESCO dice, como dice este Papa, no hay Dios, no, lo que hay es la evolución y tal. Pero él vive de la religión. Y han amasado billones de dólares, fortuna, haciendo matanzas incalculables. Y sacaré las naves de Salomón. Naves voladoras que hizo Salomón en España, naves de Tarsis. Sacaré el cuerpo de Noé y su familia en España. Sí, parece extraño. Pero si cayó el descendió el arca en el Ararat. Sí. Y allí salió Noé. Después del diluvio, después de un montón de 100 años estuvo hablando a la gente y construyendo el arca. Y luego vino el diluvio y acabó el mal en la tierra. De momento. Y salió Noé y su familia. Pero dice la leyenda de Toledo que un hijo de Noé le trajeron. Claro, no andando ni en camello. En naves voladoras. Las naves que voló el profeta Elías, lo dice la Biblia, en una nave voló y se lo llevaron a otro lugar. Si la Biblia está llena de acontecimientos increíbles, pero no interesa. Lo que interesa a las religiones, al Vaticano, es explotar a la gente. Millones de católicos, es cobrar dinero. Bodas, entierros, bautizos, funerales y dinero de los gobiernos. Amasar fortunas. Y que siga, crean lo que quieran, que la evolución, crean lo que quieran, que hagan lo que quieran. Ellos son católicos, en nómina, a cobrar. Están cobrando millones de católicos, no existen, han muerto. Siguen cobrando en nómina. Presupuestos y subvenciones del gobierno. Sin pagar impuestos. Todo esto lo desbarataré con la ayuda de Dios, todo. Pero vendrá al país español, empezando en España, una prosperidad increíble. 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 ¿Por qué? ¿Por qué estos descubrimientos sean tan asombrosos que las élites se volverán locos? Las élites dirán, que lo callen, que lo... Como hicieron con la nave de Apolo 20, la mujer de la... esa mujer de... en una nave gigantesca de la Luna. Lo callaron, silencio, ¿no? Y ni una noticia en televisión alguna, ni una. Por ejemplo, la UNESCO mandó quemar cientos de cajas con esqueletos gigantes en los almacenes newtonianos. Los noticios, ni una palabra. ¿No se dan cuenta que están comprados hasta a la médula? ¿Para qué? Es que es lo que te he dicho al principio. ¿Por qué tanto interés España? Que, pues la reina, la emérita o la quien sea. Pero, que no, que tuvo lío, que no sé qué, que se casó, que el amigo que se acostó, que fue divorciada, pero abortó. Pero eso que gana España con eso. Nada. Charlatanería y cuentos y una señora, pues como de las muchas que hay por ahí, haciendo lo que da gana y el emérito más todavía. Pero eso es murmuraciones, cuentos chinos, debates que no llevan a ningún sitio. Lo que necesita el pueblo español y el mundo es trabajo, es dinero, prosperidad, cambios, grandeza, futuro para sus hijos. Que haya una nueva España, que empiece a venir gente de todo el mundo a invertir, no a murmurar que se le regla, a ver y tal, que le importa a nadie los problemas que hay en el... Lo que importa es que la gente tenga una visión clara de futuro, tenga prosperidad, tenga trabajo. Tenga grandeza, que vuelvan a suspirar a ver un nuevo día, que vean la gente ya va como antiguamente los obreros, los fabricantes y estudiantes a su casa, que vean los hijos con un futuro brillante, que vean una nueva luz de prosperidad y descubrimiento, que desbaraten todo un orden satánico. El Vaticano caerá, las logias caerán, la UNESCO caerá, los satanistas caerán. Ese es el miedo real, que ellos han vivido muy bien con una estafa a escala mundial. Y que ahora aparezca el gran monarca como es profético y desbarate todo de un plumazo y todo. Es mal ejemplo el que pongo, muy malo. Pero a veces un hombre, sea Napoleón, sea Hitler, sea Alejandro Magno, sea quien quiera, un hombre puede convertir o cambiar el mundo entero. Las masas siguen a un hombre, no un hombre sigue a las masas, es diferente.
Por eso España está proféticamente prevista para este cambio mundial que tanto necesita la gente, una nueva luz de futuro para la humanidad. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 8, la Biblia, todo el libro de Daniel hablaba del futuro de la humanidad, no de aquel tiempo. Él mismo escribió, y en la Biblia, en el libro de Daniel, dice él, el Señor, al ángel que le había dictado, escribe esto, Daniel. Dijo Daniel, yo no entiendo lo que tú me has dicho, yo he escrito, pero ¿esto qué es? ¿Qué significa? Y le dice el ángel, tú no te preocupes, Daniel, tú descansa, escribe eso, y al final te levantarás y lo vas a entender cuando lo veas. Las profecías se entienden cuando están cumpliéndose, antes son símbolos. Y en el libro 8 de Daniel, capítulo 23-25, dice Daniel, al final de estos reyes, ya llegan su final, se ve que ya la fortaleza tambalea, tambalea como la UNESCO, como el Vaticano, que será el primero en caer. Al final de estos reyes, cuando la maldad y la inmundicia sea grande, aparecerá un rey de fiero semblante, que entendería enigmas y misterios, y que haría grandes proyectos, grandes proezas, y que masas de gente le seguiría hasta el infinito. El gran monarca, o el rey de fiero semblante. ¿De quién cree que está hablando? ¿De lo que pasa en España, lo que pasa en Inglaterra, que la Lady Di, que si el Charles, que la Camila, que no sé qué, que la Leti, que el padre, que la abuela, que dijo que... Pero esos cuentos de viejas, hombre. España necesita grandeza, futuro, trabajo, prosperidad y una luz de futuro. Eso necesita España, no cuentos chinos y murmuraciones de verduleros. Lo está haciendo bien el gobierno español. Bastante bien. No estoy en contra. Pero sí digo, lo que más necesita España en Montero es una esperanza, una luz de futuro. Es prosperidad y olvidar las penas y ver que cada mañana que te levantes es un día nuevo y que durará para siempre. Conocerás la verdad, dijo Jesucristo, y la verdad los libertará. Ya llega el tiempo de conocer la verdad y la liberación de la raza humana.